Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener nuestro tercer tutorial de tapices realizados con la técnica intarsia, en el que vamos a aprender a realizar este hermoso conejo. Se vienen las Pascuas y bueno, la verdad es que más que un conejo amigurumi, la verdad que me apeteció más hacer un tapiz y seguimos así en la línea de los tapices practicando esta nueva técnica. Miren qué bonito que está. Espero que disfruten mucho de este tutorial. Bueno, vamos a hablar un poquito de los materiales que necesitamos. Como todo tapiz realizado ya sea con la técnica intarsia o con la técnica tapestry, siempre se va a necesitar de un diagrama. Aquellos que sigan el tutorial no necesitan este diagrama porque yo lo voy a explicar paso a paso, bien, línea por línea. Por lo tanto, si ustedes siguen el tutorial, no necesitan el diagrama. La verdad es que si tienen el diagrama pueden ir mucho más rápido, pero eso ya es un tema personal. Aquellos que deseen contribuir para tener el diagrama, tienen en la descripción del video, tienen los datos de mi cuenta de PayPal. Les voy a poner acá los colores de las lanas que vamos a emplear. Una vez más hago el comentario porque siempre se va sumando gente nueva a mis tutoriales. Por un tema de gusto personal, yo utilizo lana. La lana que yo empleo es lana 100% acrílica. Es un tema de gusto personal. Yo he logrado en las lanas encontrar la gama de colores que yo quiero. Me gusta la textura de la lana, me gusta el brillo satinado de la lana. También para mí es como más limpio porque la lana repele, así por lo menos lo siento yo, repele mucho más la suciedad, el hilo de algodón, el roce enseguida se queda y se nota en el hilo de algodón. Bien, entonces yo la lana que empleo es siempre la misma. Básicamente me muevo con dos marcas que son Ofertonómico y Reginela. Aquellas que lo conozcan bien, yo estoy en Uruguay, esta es una de las tantas marcas que se consigue en el mercado, es una lana chilena. La aguja que yo empleo es aguja de 3 milímetros, para que tengan una idea, el grosor más o menos de la hebra de esta lana es de unos 2 milímetros, para que tengan más o menos una idea. Siempre trabajo con la misma lana, bien, o Reginela o Ofertonómico. En Reginela encontré estos colores que me parecieron fascinantes, así que hoy es todo Reginela. A veces es Ofertonómico y Reginela, a veces es solo Ofertonómico, así que está. No me caso con ninguna, me quedo con aquella que tenga la calidad que yo quiera y los colores que necesito. Bien, hablando de colores, creo que, bueno, mirando acá, necesitamos el color tostado, pero bueno, ahora mismo lo guardé el color tostado. Bien, necesitamos un color tostado, que yo en el tutorial de la jirafa, por ejemplo, lo llamaba color dorado. Es el mismo que empleé en el tema de la jirafa. Después tenemos este color, que es un color medio fresa. Un color rosa claro para poder hacer el contraste del globo aerostático, las franjas de colores y la parte de arriba. Después, fíjense la moñita, este lazo grande de acá, las florcitas, estos lacitos pequeños. En rosado tenemos esta parte de acá de arriba, tenemos lo que es la nariz, las franjas de acá intercaladas, una sí y una no. Después tenemos este celeste que es bien claro, es un celeste que acá en Uruguay llamamos un celeste bebé. Está re lindo para poder hacer el tema del cielo, está bueno. Después blanco, infaltable, no solamente para el conejo y el volado, también para las nubes, para todo este punto del contorno, bien. Estos abanicos que un poco la idea es que simulen como si fueran nubes, como si todo el tapiz estuviera metido en una nube, bien, es un poco la idea. Y luego tenemos este azul que es un poquito más oscuro que este celeste de acá, pero que sirve para hacer un lindo contraste. No es demasiado oscuro, o sea que como que no rompe los ojos. Estamos realmente en una gama de colores pasteles que son muy, muy agradables, muy tranquilos, bien. Después
Tenemos ojitos de seguridad de 10 milímetros. Bien. Vamos a emplear también una aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan. Necesitamos también, como siempre, una buena tijera. Por favor, adquieran en algún momento una buena tijera. Sobre todo en este proyecto lo van a necesitar muchísimo para el tema del pompón. Es importante tener una buena tijera porque si no, las hebras del pompón quedan como masticadas y quedan horribles. Bien. También vamos a necesitar un pedazo pequeño de fieltro blanco que va a servir para rematar en la parte trasera, acá donde tenemos muchos hilos para esconder. No queda bueno tratar de esconderlos porque engrosaría mucho el punto. Bien, entonces yo le pego con silicona líquida, le hago unas tapitas de fieltro blanco y queda como muy, muy limpio y muy bien todo. Bien. Hablando de eso, silicona líquida es lo que yo empleo, yo no empleo silicona caliente. Después voy a emplear un marcador fluorescente para ir marcando las hileras que voy tejiendo, lo voy marcando en el diagrama para no perderme. Necesitamos también un poquito de guata siliconada de buena calidad, es solamente para acá, para el hocico, miren que es realmente poquito, así que nada, pero siempre conviene tener de buena calidad porque es otra la textura, queda más bonito, ¿bien? ¿Qué más, amigos? Y yo creo que ahora a meterle muchas ganas. He recibido muchísimos mensajes de ustedes agradeciendo la calidad de los tutoriales y bueno, todo el tema de los diseños, trabajar tanto con Tapestry como con Intarsia en una mesa cómoda ya tiene sus retos. Realmente trabajar limitado por el espacio en una mesa, por tener el trípode y la cámara y todo lo demás, es un poco más complejo, por lo que les agradezco mucho los comentarios que me hacen, porque realmente que veo que del otro lado de la cámara hay mucha sensibilidad. Porque se dan cuenta del esfuerzo que realmente hago para tratar de brindarles un tutorial de calidad. Respecto a tutorial de calidad, tuve algunas dificultades con el tema de la cámara y del trípode. No sé qué tan bien va a quedar el audio de este video. Por favor, les pido mucha paciencia y comprensión. No sé cómo va a salir cuando termine de editarlo todo, yo espero que bien, pero si no, bueno, sepan ya los que me vienen siguiendo en otros tutoriales que siempre ha sido buena y que en esta oportunidad puede que a lo mejor haya algún temita de que no se escuche muy bien o algo así, ¿bien? Bueno, amigos, nada. Ah, otra cosita que es tener una pinza o un alicate, como lo quieran llamar. Esto es sumamente importante, lo van a ver cuando hagamos el tema de las moñitas, que tenemos que dar un par de vueltas por atrás de las moñitas, perder el hilo y todo lo demás. Realmente necesitamos esto para no lastimarnos los dedos y poder hacer fuerza y sacar bien el hilo, ¿bien? Nada, y ahora ponerle muchas, muchas ganas para terminar este proyecto hermoso. Y muy felices Pascuas para todos. Bueno, amigos, como siempre, antes de empezar vamos a tener que hacer una breve introducción a lo que es Intarsia Crochet, ya que hay muchas personas que se estarán uniendo a esta técnica por primera vez y no habrán escuchado de ella antes. Bien, para ello voy a tomar este diagrama, que fue el de nuestro primer tapiz, el tapiz del hipopótamo. Bien. Para poder trabajar tanto con Intarsia Crochet como con Tapestry Crochet, nosotros necesitamos un diagrama. Ustedes no necesitan adquirir el diagrama porque yo lo voy a ir explicando línea a línea. Por lo tanto, si ustedes me siguen, no van a necesitar del diagrama. Ciertamente, si ustedes tienen el diagrama consigo, pueden avanzar más rápido. Bien. Entonces, Intarsia Crochet lo que permite es pintar con colores zonas de nuestro tapiz, bien, donde normalmente sería todo rosado, nosotros pintamos acá con blanco lo que son, por ejemplo, las letras del texto Love.
Para ello, nosotros vamos a necesitar tener un ovillo especial para trabajar esta zona, un ovillo blanco para esta zona, un ovillo blanco y un ovillo blanco aquí. Y en el medio vamos a necesitar ovillos del color rosado, por ejemplo, en este diagrama, ¿bien? Entonces, ello nos va a obligar a manejar bastantes cantidades de ovillos. Esta guarda particularmente es una guarda bastante complicada, pero que no tienen por qué hacerlo así. Nuestro proyecto, que es el del conejo, no va a tener esta guarda particularmente, ¿bien? Pero esto es para ejemplificar el tema de pintar con hilos de colores. En eso se basa Intarsia Crochet. También es importante que tengan en cuenta, muchas personas siguen insistiendo en que por qué yo no uso Tapestry Crochet en lugar de Intarsia Crochet, que si Intarsia tiene más desperdicios de hilos. Eso no es enteramente cierto. Recuerden que con Tapestry Crochet se van pasando todos los hilos por atrás. Son hilos que no se utilizan, pero tienen que ir corriendo por atrás, por lo tanto se están desperdiciando. Bien, entonces en cuanto a desperdicio, casi que es lo mismo una cosa que la otra. Ciertamente lo que Intarsia Crochet sí tiene de punto más difícil o laborioso es el tema de esconder los hilos que van sobrando. Ahí sí hay que ser muy cuidadoso, pero como contrapartida de eso se obtiene una labor completamente limpia, bien, que no deja ver hilos de colores desde el lado de atrás ni nada. Por lo tanto, es una técnica mucho más precisa, mucho más perfecta. No obstante, este tutorial que vamos a hacer, el del conejo, como los tutoriales previos, el del hipopótamo, el de la jirafa y los que hagamos a futuro, ustedes los pueden realizar con Tapestry Crochet si quieren. No tienen por qué realizar Intarsia Crochet, porque siempre van a necesitar de un diagrama y yo voy a ir explicando el diagrama línea a línea con los cambios de color que corresponden. Por lo tanto, ustedes si quieren lo pueden hacer con Tapestry Crochet. Bien, entonces, particularmente nuestro diagrama va a ser este de acá, el cual yo voy a explicar, como les mencioné, línea a línea. Ah, una cosa que les quería comentar, porque forma parte de lo básico, es que siempre vamos a tener sobre la mano derecha, vamos a tener los números impares, sobre la izquierda los números pares. Los números impares se corresponden siempre con el frente de la labor y los números pares se corresponden con la parte trasera de la labor. Bien, todos los hilos que nosotros vayamos dejando, todas las hebras que correspondan a cambio de color y todo lo demás, siempre van a ir quedando en la parte trasera de la labor. Bien, y todos, absolutamente todos mis diagramas son así. Por lo tanto, hileras impares siempre es frente de la labor, hileras pares, la parte trasera de la labor. Bien, empecemos. Yo utilizo un marcador flúo para ir tachando cada vez que termino uno de los renglones. Voy a ir tachando, así no nos perdemos. Así que vamos a empezar con la parte de abajo de nuestra labor. Todos, hasta el momento, todos los diagramas, todos los proyectos de tapices que he realizado tienen todos el mismo ancho. Estos dos últimos, tanto el de jirafa como el del conejo, son igual de largos, de altos. El del hipopótamo es un poco más corto. Bien, pero todos de momento tienen 44 columnas. Bien, entonces para poder realizar 44 columnas, porque vamos a trabajar en cada una de las hileras, siempre vamos a tener 44 puntos bajos, vamos a tener que levantar una cadena de cadenetas de 45 cadenetas. Bien, porque son 44 cadenetas más la cadeneta de subida para podernos enganchar y empezar a tejer puntos bajos. Por lo tanto, empezamos con un nudo deslizado. Particularmente, yo voy a empezar con el color celeste claro, que ya les comenté en los materiales, y vamos a hacer una cadena de 45 cadenetas.
Las cadenetas tienen que ser muy flojas. Si ustedes tienden a tejer muy apretado, por favor, entonces tejan en lugar de aguja número 3 con una 3,5 o 4, ¿bien? O de lo contrario, tejan muy flojo. 1, 2, 3, 45. Ahora vamos a regresar tejiendo puntos bajos. Para ello empezamos en la segunda cadeneta desde el ganchillo, ahí realizamos nuestro primer punto bajo, ¿bien? Y tenemos que tejer 44 puntos bajos. Nos vemos acá al final en este último punto, ¿bien? 1, 2, 3 y 44. Bien, ya hemos tejido nuestra primera hilera, la hilera número 1, con 44 puntos bajos. Siempre que llegamos al final de una hilera, vamos a tejer cadeneta al aire y damos vuelta a la labor. Bien, giramos la labor así. ¿Dónde vamos a empezar a tejer en la siguiente hilera? Siempre vamos a empezar a tejer en la segunda cadeneta a partir del ganchillo. Esta es la segunda cadeneta. Si nosotros giramos así, vemos que la segunda cadeneta se corresponde con este agujerito de acá. Bien, entonces para evitar decir, ah, que si empiezo acá, empiezo acá, empiezo acá, siempre ven cuál es la segunda cadeneta del ganchillo, giran y ahí es donde va a venir el siguiente punto o el primer punto de la siguiente vuelta. Bien. Entonces, ya hemos terminado la hilera número 1. Ahora en la hilera número 2 también va a ser toda de color celeste, por lo tanto son 44 puntos. Nos vemos al final de la hilera. Bien, ya llegamos. 1, 2, 43. Y siempre pasa con la segunda hilera que el último punto es un poco difícil de encontrar, pero es este huequito que se ve más oscuro y siempre tenemos que procurar no agarrar solamente una hebra. Recuerden que siempre hay que agarrar las dos hebras del punto y en este último punto de la segunda hilera siempre es un poco más difícil de encontrar eso. Pero bien, ya lo encontramos y acá es el 44. Bien, hemos terminado la segunda hilera. Ahora en la tercera hilera tenemos para hacer 5, 10, 15, 20, 25, 29 y 4, 33 puntos celestes. Hemos terminado la hilera, hacemos cadeneta al aire, giramos la labor y empezamos trabajando. Recuerden siempre en lo que es en la segunda cadeneta desde el ganchillo, ahí hacemos nuestro primer punto bajo. Y dijimos que eran 33, ¿verdad? A ver, 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20, 25 y 4, 29 y 4, 33. Va, 1, 2, 3, 4, 32. Y 33. Pero el 33 no lo vamos a cerrar con celeste porque ahora lo que va a tocar hacer es una nube. Bien, entonces vamos a venir acá, vamos a hacer la nube, después en la siguiente ronda vamos a hacer celeste, nube, luego ya vamos a empezar con el canasto. Entonces en esta zona nos vamos a manejar con tres colores, que es el color celeste, blanco y este color tostadito que es para el canasto. Bien, y en algún momento ya vamos a tener que formar dos ovillos porque vamos a trabajar con dos sectores de celeste acá. Bien, pero hasta que no lo necesitemos vamos a movernos con un ovillo para no tener mucho desperdicio. Entonces dijimos que teníamos 33 puntos celestes, pero ahora vamos a tener que cambiar al blanco porque vamos a tener que cerrar con blanco. Bien, entonces, normalmente este 33, yo tomo la lazada y cierro, bien, pero esta lazada yo la tengo que tomar ahora con el nuevo color, que va a ser color blanco, porque los siguientes puntos los voy a tejer en blanco. Estoy tejiendo en hilera
impar, por lo tanto, este es mi frente de la labor, esta es la parte de atrás de la labor, quiere decir que todos los hilos van a quedar en la parte de atrás de la labor. Déjenme mirar para arriba, bien, para arriba en este sector después yo voy a tejer solamente un punto en celeste, bien, o sea, yo acabo de hacer esta parte de acá y luego acá voy a tener que cortar el celeste porque voy a venir con blanco y en el próximo celeste que tengo está muy alejado, bien, entonces acá yo voy a tejer solamente un puntito en celeste con lo que voy a dejar aquí. Es decir, que acá corto, vamos a dejar aproximadamente unos 25 centímetros para ir sobrados. Bien. Y acá nos enganchamos dejando las hebras para atrás y siempre vamos a dejar colitas largas. Cada vez que nos enganchamos con una nueva hebra, dejamos unos 10, 12 centímetros y cuando cortamos una hebra que ya no vamos a usar de nuevo, dejamos 10, 12 centímetros. Acá dejamos un poquito más largo porque en la siguiente ronda voy a tener que tejer un puntito celeste nada más. Bien, entonces nos enganchamos con el color blanco, cerramos con el color blanco, ajustamos el celeste y ahora en blanco, con blanco tenemos que tejer 5, 7, 8 puntos con blanco. Así que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero el octavo no lo cierro con blanco porque voy a tener que tejer ahora con celeste nuevamente. Pero el blanco lo dejo porque voy a tener que seguir trabajando. He tejido esta parte en blanco y en la siguiente ronda voy a tener que trabajar en blanco en la misma hilera, por lo tanto voy a seguir utilizando la misma hebra, bien, el mismo ovillo por llamarlo, bien. Entonces ya tejimos los 8 blancos, el octavo no lo cierro con blanco, lo dejo en suspenso atrás y ahora me uno siempre dejando una colita de unos 10-12 centímetros, me uno con el color celeste del cielo, ajusto el blanco y tejo los 3 puntos que quedan celestes hasta terminar la hilera. 1, 2 y 3. Recuerden siempre que en el último a veces existe el peligro de agarrar una sola hebra. No, siempre tenemos que tomar las dos hebras del punto. Bien. Entonces ya hemos terminado la hilera número 3. Ahora vamos a hacer la hilera número 4. Hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. En la hilera número 4 vamos a hacer 3 puntos celestes. 1, 2, 3, pero el tercero no lo cierro en celeste porque voy a tener que cambiar a blanco. Como estoy tejiendo la hilera número 4, que es par, estoy trabajando con la parte trasera de la labor. Por lo tanto, acá es donde yo tengo que traer todos los hilos. Bien, entonces ese celeste con el que estoy tejiendo, lo tengo que traer hacia atrás. Bien, entonces ahora me engancho con el color blanco que tengo aquí. Cierro el celeste, ajusto ese celeste y en blanco tengo que tejer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, pero el noveno no lo cierro en blanco porque ahora me viene un punto celeste, uno solo. Bien, entonces este blanco con el que estoy trabajando lo tengo que traer hacia atrás. Lo tengo que traer hacia atrás, hacia mí. Bien,
Y voy a cerrar con celeste, que lo habíamos dejado medio larguito, ¿se acuerdan? Cerramos con celeste, ajustamos el blanco. Tenemos que tejer un punto celeste. Un punto celeste, bien, pero no cerramos con celeste porque ahora vamos a incorporar el color tostado. Entonces, cada vez que nosotros vamos a cambiar de color, en la última hebra, antes de empezar a trabajar, en el último punto, antes de empezar a trabajar con el nuevo color, en la última hebra, la última lazada, tiene que ser con el nuevo color. Bien, entonces, el celeste lo traigo para acá. Cierro con el color tostado, dejando una colita de 10-12 centímetros. Bien, ajusto el celeste. Y ahora con tostado tengo que trabajar 5, 10, 15, 16, 17, 18 puntos de color tostado. 1 y 18. Pero el número 18 no lo tengo que cerrar con color tostado porque ahora voy a tener que trabajar con color celeste hasta el final de la hilera. Bien. Pero mi color celeste yo lo tengo ocupado acá en el ovillo. Entonces, si nosotros analizamos el diagrama, vemos que de esta parte del ovillo que está ocupada, que es este pedacito de, acá, bien, solamente va a requerir de un puntito celeste. Por lo tanto, esto lo puedo ya cortar con tranquilidad dejando unos 20 centímetros. Y puedo utilizar este celeste para engancharme ahora en esta parte de acá. Bien, esta es la parte de atrás de la labor. Por lo tanto, tengo que traer el color tostado hacia atrás, hacia mí. Me voy a enganchar con el color celeste. Todas las hebritas quedan del lado de atrás de la labor. Estamos trabajando en hilera par. Bien, y ahora tenemos que tejer 5 y 8, 13 puntos, bien, 13 puntos de color celeste hasta el final de la hilera. 1, 13. Hago cadeneta al aire y giro la labor. Bien, entonces lo que hago es reacomodar los hilos. Esto lo tenemos que hacer en cada hilera, reacomodar los ovillos. Bien, hemos terminado con la hilera número 4. Ahora en la hilera número 5 vamos a tejer 9, 12 puntos de color celeste. Y 12, pero el 12 no lo cerramos con celeste porque vamos a tener que cambiar al tostadito para seguir tejiendo el canasto. Bien, estamos trabajando en la hilera 5, que es hilera impar, por lo tanto este es el frente de la labor. Todos los cambios de color los tenemos que realizar en la parte trasera, es decir, que la hebra la dejamos del lado de atrás. Tomamos la hebra de color tostado. Ajustamos la celeste y ahora con color tostado tenemos que trabajar 5, 10, 15, 17 puntos en color tostado. Y 17. Pero el 17 no lo podemos cerrar en color tostado porque ahora vamos a tener que cambiar al color blanco porque vamos a seguir trabajando con la nube. Una aclaración. Para los nuevos es que nosotros estamos haciendo esta ronda, que es la ronda número 5. Bien, vamos a entrar ahora a trabajar este color blanco de acá. El color blanco que dejamos de la hilera anterior tiene una diferencia de 3 puntos de distancia. Bien, nosotros solamente vamos a tener tolerancia de un punto de distancia para dejar la misma hebra sin cortarla. Cuando tenemos dos o más puntos de distancia entre un color con el que veníamos tejiendo y que tenemos que seguir con el mismo color, tenemos que cortar el hilo. O sea, solamente cuando tenemos
tenemos tolerancia a un punto. Es decir, solamente cuando tenemos un punto, el hilo pasa por atrás de forma continua, sin cortarlo. ¿Bien? Entonces, quiere decir que este color blanco que nosotros teníamos acá, del ovillo blanco, lo tenemos que cortar. Lo dejamos 10-12 centímetros. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tenemos tres puntos de distancia. Entonces nos unimos en la parte de atrás con el nuevo color, ajustamos el color tostado y ahora con blanco tenemos que tejer, a ver, 5, 10, 14, momento, 5, 10, 14 puntos blancos. 1 y 14, pero el número 14 no lo cerramos con blanco, lo tenemos que cerrar con celeste. El celeste que habíamos dejado un poquito más largo lo cerramos con celeste. ¿Por qué? Porque tenemos que tejer un punto celeste. Bien, entonces cerramos este, hacemos ese punto celeste, pero no podemos cerrar con celeste porque el primer punto de la siguiente vuelta, que es la número 6, es blanco. Bien, entonces ya tomamos el color blanco, cerramos, ajustamos el celeste, hacemos cadeneta al aire en blanco y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 5. Ahora vamos a hacer la hilera número 6. Tenemos que reacomodar nuestros hilos. Bien. Son pocos ovillos, así que se hace muy rápido. Bien, ahora en la hilera número 6 estamos trabajando en el revés de la labor. Bien, es hilera par. Tenemos que trabajar 5, 10, 15 puntos blancos. Y 15, pero el número 15 no lo cerramos con blanco porque vamos a tener que cambiar el color tostado. Estamos trabajando en la parte de atrás de la labor, por lo tanto tenemos que traer nuestro ovillo hacia atrás, hacia nosotros. Bien, cerramos con el color tostado, ajustamos el color blanco y ahora con color tostado tenemos que trabajar, a ver un segundito, se me movió la regla, 5, 10, 15, 17, es decir, la misma cantidad de puntos que tenemos en la base, la misma cantidad, bien, 17. 16 y 17, pero el número 17 no lo cerramos con tostado porque vamos a tener que trabajar ahora con celeste. Estamos en la parte trasera de la labor, pasamos nuestro ovillo hacia atrás, hacia nosotros, y cerramos con celeste y ajustamos el tostado. Bien, y ahora con celeste tenemos que trabajar hasta el final de la hilera, que son 5, 9, 12 puntos en color celeste. 1 y 12. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, ya aprovechamos y reubicamos los ovillos. Bien, hemos terminado con la hilera número 6. Ahora en la hilera número 7 vamos a tener exactamente los mismos colores con las mismas cantidades de puntos que tenemos en las bases. Bien, en la hilera de abajo, en la hilera base. Es decir, que son 12 puntos de color celeste y 12, pero el 12 no lo cerramos con celeste porque tenemos que cambiar al color tostado. Dejamos la hebra atrás, estamos trabajando, la hilera 7 es impar, este es el frente. Bien, hacemos el cambio a color tostado, ajustamos el color celeste y de color tostado eran 17 puntos. Y 17, pero el 17 no lo cerramos en color tostado
porque seguimos ahora con blanco para seguir con la nube. Entonces tomamos nuestra hebra larga blanca, cerramos, ajustamos el tostado y ahora tenemos que hacer hasta el final de la hilera 15 puntos blancos. 14, déjenme ver que sigue arriba. 15, pero el 15 no lo vamos a cerrar en blanco, con blanco, porque en la siguiente ronda el primer punto es de color celeste. Bien, entonces ahora sí vamos a analizar lo siguiente. Yo acá ya empiezo a venir con celeste, pero voy a necesitar solamente para tres puntitos, este y este, porque después vengo con blanco, supera la tolerancia de un punto, o sea, voy a tener que cortar el hilo y engancharme con otro celeste. O sea que acá solamente necesito celeste como para tres puntitos. Digo porque todavía no tengo un ovillo de color celeste aparte. Y ya les digo, quiero esperar hasta el último momento para empezar a hacer ovillitos de varios colores para no tener tanto desperdicio. Así que agarramos un poquito del color celeste que tenemos acá, lo agarramos de la hebra externa y solamente vamos a tener que tejer tres puntos. O sea que cortamos tipo, para ir con comodidad, unos 50 centímetros de hilo y eso va a estar bien, ¿ok? Entonces nuestro último punto de la hilera lo tenemos que cerrar con celeste. Ajustamos el blanco. Bien. No cortamos el blanco porque el blanco lo vamos a necesitar en la siguiente hilera y hay solamente un punto de separación, por lo tanto está dentro de la tolerancia, o sea que no cortamos el blanco, seguimos con él. Bien, con este celeste hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Y ya reacomodamos nuestros ovillos. Hemos terminado con la hilera número 7. Ahora en la hilera número 8 tenemos un punto en color celeste, solo uno, y vamos a tener que cambiar nuevamente a blanco, por lo tanto no cerramos con celeste, pero estamos en la parte trasera de la labor, tenemos que traer la hebra hacia nosotros. Bien, cerramos con blanco, que el blanco lo teníamos aquí en suspenso. Cerramos con blanco, ajustamos el celeste y con blanco tenemos que tejer 5, 9, 11. 11 puntos con color blanco. 11. Bien. Pero el 11 no lo cerramos con blanco porque vamos a seguir trabajando el canasto. Por lo tanto, vamos a tener que cambiar a tostado. Bien. Traemos el blanco para acá atrás, pero vemos que el tostado tiene tres puntos de separación. Por lo tanto, yo tengo que cortar acá el hilo porque recuerden que la tolerancia máxima es de un punto. Entonces aquí nos enganchamos con el color tostado, cerramos, ajustamos el blanco y ahora con color tostado tenemos que trabajar 5, 10, 15, 20 puntos en color tostado. Y 20, pero el número 20 no lo cerramos con color tostado porque vamos a tener que cambiar a celeste. Bien, pasamos para atrás, cerramos con el celeste, ajustamos el tostado y con el celeste es hasta el final de la hilera, que son 12 puntos, ¿no? 5, 9, 3, 12 y 12. Vamos a seguir trabajando con celeste, así que cadeneta al aire y giramos la labor.
y vamos reubicando nuestros ovillos. Bien, hemos terminado con la hilera número 8. Ahora vamos a hacer la hilera número 9. Estamos trabajando en el frente de la labor. Vamos a hacer 12 puntos de color celeste. 12, pero el 12 no lo cerramos con celeste, sino que lo cerramos con el color tostado, ajustamos el celeste y ahora con color tostado tenemos la misma cantidad que teníamos en la hilera anterior, que son 5, 10, 15, 20 de color tostado. Y 20, pero el 20 no lo cerramos con color tostado porque vamos a seguir trabajando con la nube. No, perdón, no con la nube, con celeste. Ahora nos vamos a enganchar por dos puntitos, nos vamos a enganchar con color celeste. Entonces, es importante que vean lo siguiente. Nosotros ahora vamos a trabajar con celeste, tenemos que cortar el hilo, trabajar con celeste y acá nos vamos a enganchar con otro celeste. Por lo tanto, este celeste acá son solamente dos puntitos y dos puntitos acá, ¿bien? O sea que es muy poquito de celeste que vamos a tener que emplear. Así que aprovechamos y lo sacamos del ovillo. Ah, dejamos tipo 40 centímetros y van a ser dos tramos así con celeste cortito, así que muy bien. Entonces dijimos que el punto número 20 no lo cerrábamos con tostado, sino que nos tenemos que enganchar con celeste. Cerramos con celeste, ajustamos el tostado y tenemos que tejer dos puntos celestes. Uno y dos, pero no cerramos con celeste porque ahora nos tenemos que enganchar con blanco. Pero el blanco que tenemos es un blanco que viene con una diferencia de dos puntos. Viene con una diferencia de dos puntos. Tenemos que tejer con blanco acá y el último blanco lo tenemos acá. Hay una diferencia de dos puntos, por lo tanto tenemos que cortar el hilo blanco de la hilera anterior. Y nos tenemos que enganchar con un nuevo blanco. Cerramos con blanco, ajustamos el celeste. Y ahora blanco tenemos que tejer cuatro puntos. Uno, dos, tres y cuatro. Pero el cuarto no lo vamos a cerrar con blanco porque tenemos que cambiar a celeste. Pero es el último blanco que tenemos acá. No podemos saltar con este blanco de acá para acá. Por lo tanto, acá vamos a tener que cortar el hilo. Y el blanco con el que nos enganchamos acá, no tenemos blanco de abajo. Igual era muy largo. Así que acá cortamos sí o sí el blanco. Bien, y nos enganchamos con el otro trocito de celeste que habíamos cortado ya, dejando siempre colitas de 10-12 centímetros. Cerramos con celeste, ajustamos el blanco . Tejemos dos puntos celestes, uno, dos. Bien, pero no podemos cerrar con celeste, tenemos que cerrar con blanco. Y ahora el blanco es un blanco nuevo, pero son solamente dos puntos y son los últimos dos puntos en color blanco. Bien, ya no trabajamos con más blanco hasta el cuerpo del conejo. Cerramos con blanco,
ajustamos el celeste, tejemos dos puntos blancos, 1, 2, y ya acá terminamos con el blanco, bien, y tenemos que unirnos ahora con celeste. Teníamos acá un trocito, bien, tenemos acá un trocito de celeste, cerramos con ese celeste, ajustamos el blanco y tejemos los últimos dos puntos en celeste, 1 y 2. Bien, ahora lo que ya viene es celeste, es bastante celeste. Ya acá vamos a necesitar un ovillo especial para trabajar el celeste, bien. Por lo tanto, voy acá a cortar, voy a armarme de un ovillito en celeste, así ya lo tengo preparado. Ustedes también hagan lo mismo y ya nos encontramos. Bueno, continuemos. Ya estamos de regreso. He hecho un ovillo pequeño. Ustedes dirán, ¿qué tan pequeño? No importa, o sea, si sobra, siempre van a utilizarlo. Hay mucho en color celeste para tejer en todo el proyecto, bien. Y si falta, se agrega más, se hace otro ovillo. Eso no es ningún problema, bien. Hemos terminado con la hilera número 9. Ahora vamos a hacer la hilera número 10. Bien, no tenemos un hilo muy grande, pero voy a ver qué tanto puedo tejer con ello. Bien, entonces hago cadeneta al aire, giro la labor y vamos a reubicar los ovillos. Entonces, en la hilera número 10 tenemos que trabajar 5, 10, 12 puntos celestes. Bien, voy a ver qué tanto me alcanza este hilo que tengo acá. 1, 2, 3, 4. No me alcanza para más. Ya tengo una colita media larga, la voy a dejar ahí. Entonces ya me voy a unir con el nuevo con el nuevo ovillo. 4, 5, 6, hay que ajustar un poquito acá. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pero el número 12 no lo cerramos con celeste, porque vamos a tener que trabajar con el color tostado. Estamos trabajando en hilera par, en la número 10, esta es la parte trasera de la labor, traemos nuestro ovillo hacia atrás, hacia nosotros. Bien, ahora cerramos ese último punto con el color tostado. Ajustamos el celeste. Y con color tostado tenemos que volver a trabajar la misma cantidad de puntos que teníamos de la hilera anterior. 20 puntos. 1. Y 20, pero el número 20 no lo cerramos con tostado porque vamos a tener que cambiar a celeste. Pero lo traemos para acá, para atrás. Cerramos con el celeste que teníamos en espera. Ajustamos el color tostado y ahora con celeste hasta el final de la hilera, que son 12 puntos. Y 12. Como vamos a seguir trabajando con celeste, cerramos con celeste, cadeneta al aire, giramos la labor y reubicamos nuestros ovillos. Hemos terminado la hilera número 10. La hilera número 11 es exactamente igual que la hilera número 10.
Por lo tanto, tenemos 12 puntos celestes, 1 y 12, pero el 12 no lo cerramos con celeste, estamos trabajando en el frente de la labor, dejamos los hilos hacia atrás, cerramos con tostado, ajustamos el celeste, con tostado tejemos 20, lo mismo que tenemos abajo, 1 y 20. Pero no cerramos el número 20, no lo cerramos con tostado, sino que lo tenemos que cerrar con celeste, porque tenemos que terminar la hilera con celeste. Ajustamos el tostado y con celeste son 12 puntos. Y 12, cadeneta al aire y giramos la labor. Y reacomodamos nuestros hilos. Bueno, hemos terminado con la hilera número 11, ahora vamos a hacer la hilera número 12. En ella vamos a tener 11 puntos de color celeste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, pero el 11 no lo cerramos con celeste, estamos trabajando en la parte trasera de la labor, traemos nuestro ovillo para acá, cerramos con color tostado, ajustamos el celeste y ahora vamos a hacer 5, 10, 15, 22 puntos de color tostado y 22, pero el 22 no lo cerramos con tostado, lo traemos para atrás, cerramos con celeste, ajustamos el tostado y tejemos 11 puntos de color celeste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Cadeneta al aire, giramos la labor, aprovechamos y reacomodamos nuestros ovillos. Hemos terminado la hilera número 12. Ahora en la hilera número 13 vamos a hacer exactamente lo mismo que en la hilera anterior. Bien, es decir que son 11 puntos celestes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no cerramos el número 11, no lo cerramos con celeste, 1, sino que lo cerramos con color tostado, ajustamos el celeste. Dijimos que de color tostado eran 22, ¿no? 5, 10, 15, 22 puntos de color tostado. 1, 22, pero el número 22 no lo cerramos con tostado, sino que lo cerramos con celeste. Ajustamos el tostado y tejemos los últimos 11 puntos en celeste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Cadeneta al aire y giro la labor.
y reacomodamos nuestros hilos. Bien, hemos terminado la hilera número 13. La hilera número 14 es exactamente igual que la anterior. Es decir, que son 11 puntos celestes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pero no cerramos el 11 con celeste, lo pasamos para atrás, cerramos con tostado, ajustamos el celeste, con tostado tejemos 22, 22, bien, esta es la última hilera que estamos tejiendo con color tostado. El número 22 no lo cerramos con tostado, pero ya podemos cortar el hilo. No vamos a trabajar más con tostado. Pasamos el tostado para atrás. Cerramos con celeste. Ajustamos el tostado y tejemos 11 puntos celestes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Cadeneta al aire y giramos la labor. Reacomodamos nuestros ovillos. Hemos terminado con la hilera número 14. Ahora vamos a tejer la hilera número 15. Estamos en el frente de la labor. En la hilera número 15 tenemos 5, 10, 14 puntos celestes. 14, pero el 14 no lo cerramos con celeste. Vamos a incorporar el blanco para ya empezar a tejer al conejo. Bien. Cerramos con blanco. Ajustamos el celeste y con blanco vamos a tejer 5, 10, 15, 16 puntos blancos. Y 16. El número 16 no lo cerramos con blanco, sino que tenemos que cambiar a celeste. Pero vemos que la distancia del último celeste que trabajamos es de 3 puntos. Por lo tanto, tenemos que cortar el hilo. Supera la tolerancia de un punto. Bien, entonces nos unimos con un nuevo celeste, cerramos, ajustamos el blanco y tejemos con celeste, dijimos que eran 5, 10, 14 puntos, hasta el final de la ronda, 14 puntos celestes, 1 y 14. Cadeneta al aire y giramos la labor y ya reacomodamos nuestros hilos. Bien, hemos terminado con la ronda número 15. Ahora en la ronda número 16 vamos a hacer exactamente lo mismo que en la anterior. 14 puntos celestes y 14, pero el 14 no lo cerramos con celeste, lo pasamos hacia nosotros, hacia atrás, cerramos con blanco, ajustamos el celeste y tejemos 16 puntos blancos. Y 16. Pero no cerramos con blanco. El blanco lo pasamos para acá, para atrás. Tenemos que cerrar con celeste. Ajustamos el blanco.
y tenemos que tejer 14 puntos celestes. Y 14. Cadeneta al aire, giramos la labor y reubicamos nuestros ovillos. Hemos terminado con la hilera número 16. La hilera número 17 es exactamente igual a las anteriores. Así que es 14 puntos celestes, 1, 14, pero el 14 no lo cerramos con celeste, sino que cerramos con blanco. Ajustamos el celeste, con blanco tejemos 16, 1, 16, pero no cerramos el número 16 con blanco, sino que lo cerramos con celeste, ajustamos el blanco y tejemos 14 puntos celestes, 1 y 14. Cadenita al aire, giramos la labor y reacomodamos nuestros hilos. Hemos terminado la ronda 17. Ahora en la ronda 18 vamos a hacer 15 puntos celestes. Y 15, pero no cerramos el 15 con celeste, estamos trabajando en la parte trasera de la labor, traemos nuestra hebra hacia atrás, cerramos con blanco, ajustamos el celeste y ahora con blanco tenemos que tejer 14, 14 puntos blancos, 1, 14, pero el 14 no lo cerramos con blanco, lo traemos para atrás, cerramos con celeste, ajustamos el blanco y tejemos 15 puntos celestes y 15. Cadeneta al aire, giramos la labor y acomodamos nuestras hebras. Hemos terminado con la ronda número 18. Bien, ahora en la ronda número 19 vamos a tener 5, 10, 14, 16 puntos celestes. 1, 16, pero el 16 no lo cerramos con celeste, lo cerramos con blanco, ajustamos el celeste y con blanco tenemos 9, 12, 12 puntos blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pero el 12 no lo cerramos con blanco. Lo cerramos con celeste, ajustamos el blanco y con celeste trabajamos 16 y 16. Cadeneta al aire, giramos la labor y reacomodamos nuestros ovillos. Bien, hemos terminado la hilera número 19.
Ahora en la hilera 20 tenemos 5, 10, 15, 17 puntos celestes. Y 17, pero el 17 no lo cerramos con celeste, pero lo traemos hacia atrás. Cerramos con blanco, ajustamos el celeste y con blanco tenemos que trabajar 10. A ver, un momento. 5, 3, 2, sí, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero el décimo no lo cerramos con blanco, lo traemos para atrás, cerramos con celeste, ajustamos el blanco y teníamos que tejer 17 en color celeste. 17. Cadeneta al aire y giramos la labor. Y reubicamos nuestros hilos. Bien, hemos terminado con la hilera número 20. Ahora en la hilera 21 vamos a hacer 5, 10, 15. 15 puntos celestes. Y 15. Pero el 15 no lo cerramos con celeste, lo tenemos que cerrar con blanco. Pero vemos que el blanco está a 2 puntos de distancia. Bien, por lo tanto tenemos que cortar el blanco. Supera la tolerancia de un punto. 0. Cerramos con blanco, ajustamos el celeste y con blanco son 5, 10, 14 puntos blancos. Y 14, pero el 14 no lo cerramos con blanco, lo cerramos con celeste, pero el celeste está a 2 puntos de distancia, por lo tanto tenemos que cortar el celeste. Cerramos con celeste, ajustamos el blanco y con celeste eran 5, 10, 15. 15 celestes. 1 y 15. Cadeneta al aire y giramos la labor y reacomodamos nuestros hilos. Bien, hemos terminado con la hilera 21. Ahora en la hilera 22 tenemos 14, a ver, 5, 10, 14 puntos celestes. 14, pero el 14 no lo cerramos con celeste, lo tenemos que cerrar con blanco, pero el celeste lo traemos para acá atrás. Estamos trabajando en la parte trasera de la labor. Bien, cerramos con blanco, ajustamos celeste y con blanco vamos a tener que tejer 5, 10, 15, 16 puntos blancos. 16, pero el 16 no lo cerramos con blanco, lo traemos para atrás, el blanco tenemos que cerrar con celeste, ajustamos el blanco y con celeste teníamos 14 puntos. Y 14. Cadeneta al aire, giramos la labor y reubicamos nuestros ovillos. Vean del ovillito celeste que yo hice lo que me queda, nada. Tengo que hacer ahora otro. Bien,
Hemos terminado con la hilera número 22. Bien, ahora nos toca la hilera número 23, en la que tenemos 5 y 8, 13. 13 puntos celestes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pero el número 13 no lo cerramos con celeste, sino que lo tenemos que cerrar con blanco. Ajustamos celeste. Con blanco tenemos 5, 10, 15, 16, 18. 18 puntos blancos. Y 18. Pero el 18 no lo cerramos con blanco, sino que lo cerramos con celeste. Y tenemos que tejer, dijimos, 13 celestes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No me alcanza, así que voy a retomar con el ovillo grande. 9, 10, 11, 12, 13, cadeneta al aire y giramos la labor. Bien. Hemos terminado con la hilera número 23. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir escondiendo todos estos hilos. Yo les voy a enseñar cómo se hace. Tenemos que tomar nuestra aguja lanera y vamos a agarrar, por ejemplo, aquí donde tengamos dos que estén involucrados en el momento. Acá, por ejemplo, dos hebras que estén involucradas en un cambio de color. Ustedes siempre, o sea, más adelante vamos a seguir perdiendo hilos y yo no lo voy a volver a repetir, ¿bien? Siempre van a tener que ajustar un poquito esto. Si bien hemos ido ajustando, que yo decía, cuando se cambia el color, ajustamos el color que dejábamos, ¿bien? Ustedes siempre apóyense donde está, donde se ha hecho ese cambio de color, apoyan y tiran un poquito nada más, ¿bien? Para que se ajuste un poquito más. Entonces, por ejemplo, tomamos el tostado. Lo que vamos a intentar siempre es perder los colores dentro de su respectivo color. O sea, si este es tostado, lo vamos a perder dentro de los tostados, ¿bien? Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, venimos aquí y nos metemos en puntos consecutivos de forma superficial, pero puntos consecutivos, uno al lado del otro. Nos metemos en 5 o 6 puntos en un sentido, bien, de forma superficial, bien. No tiramos, no tiramos mucho porque si no se hace un hueco aquí, bien. Y después en el sentido contrario, si nosotros salimos en esta hebrita de acá, no podemos meternos acá porque desharíamos todo. Nos vamos una hebrita adelante y retrocedemos 3, 4 puntitos. También de forma continua y superficial. Bien, y tiramos despacito, despacito, despacito hasta ahí. No tiren de más porque si no se hace un hueco. Ya con eso alcanza para trabar el hilo. Entonces ahí cortan al ras y eso ya está. Eso no sale más de ahí. Después este blanco, por ejemplo, que también lo habíamos ajustado, nos habíamos apoyado acá y tiramos suavemente de él.
enhebramos la aguja y lo perdemos dentro del blanco. ¿En qué hilera? No sé, en la que quieran, en esta, vámonos a esta de acá arriba, porque acá tenemos otras hebras blancas para perder, entonces nos venimos a esta de acá arriba y de forma superficial nos metemos por 4, 5 o 6 puntos contiguos. Por eso es que hay que dejar una colita de 10, 12 centímetros, ¿tá? Para tener después para hilo suficiente para perder el hilo. Entonces tiramos de esto. Ahí, no más. Bien. Y ahora retrocedemos, pero no saliendo, no entrando por el mismo punto por el que salimos, porque si no desharíamos lo que pasamos. Nos movemos una hebrita más hacia adelante y retrocedemos 3, 4 puntitos también de forma superficial. Bien, pasamos. Y ahí vamos tirando, 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 tirando. Ahí, hasta que se aplane nada más, pero no tiren de más porque si no se abre agujero. Otro, por ejemplo, estos dos que están involucrados en el color. Me apoyo, tiro suavemente, así se ajusta el punto. Agarro acá el color tostado, lo enhebro y me vengo para acá. Y paso de forma superficial por 4 o 5 puntos contiguos, uno al lado del otro. Bien. Retiro hasta ahí, no más. Y ahora en sentido contrario, retrocedo por puntos contiguos, 3, 4 puntitos. Bueno, recuerden que cada punto son dos hebras. Bien. Entonces tiramos, 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 hasta que esto se aplana. Ahí, nada más. Bien. Y cortamos al ras. Y ahora vamos a perder este último blanco. Ya lo habíamos ajustado. Entonces pasamos por 4 o 5 puntos contiguos, pero de forma superficial. Tiramos hasta ahí, nada más. Giramos acá y nos metemos, teniendo en cuenta de no meternos por la última hebrita por la que pasamos, sino que adelantamos una hebrita. Y hacemos 3, 4 puntitos en sentido contrario, de forma contigua. Ahí tiramos hasta que se aplana la hebrita y ya está, nada más. Bien, tenemos que hacer todo eso con los hilos que tenemos acá. Bien, tenemos que perder todos los hilos para que sea mucho más cómodo seguir trabajando, porque si no después además da mucha pereza, pero todos estos hilos de acá hacen que se enganchen estos ovillitos, entonces complican la labor. Bien, nos vemos cuando hayamos terminado de perder los hilos. Bueno, amigos, ya estamos de regreso con nuestro tapiz. Miren qué bonito que va quedando. Ya perdí los hilos en la parte de atrás, vean qué prolijo que queda, de eso se trata. Bien, y miren qué bonito que va quedando el canasto con su nube acá adelante y el conejito surgiendo. Bien, amigos, yo ya aproveché para ir haciendo estos pequeños ovillos. Lo que se va a venir ahora, dentro de poco, en el patrón, va a ser esta parte del globo en la que vamos a estar trabajando simultáneamente con, acá hay seis ovillos, bien, pero con un total de eventualmente 8 colores, porque acá por ejemplo en esta parte tenemos celeste, o sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, entonces en esta franja de acá vamos a trabajar simultáneamente con 8 ovillos, entonces es necesario ya tenerlos prontos. También ya hice un pequeño ovillo para esta parte que es celeste más oscura, para poderlo trabajar en simultáneamente con el otro ovillo, con el grande, que es este de acá. Entonces ya preparé uno pequeño para trabajar con una parte y el grande para trabajar con la otra. Si se me llega a ser muy incómodo trabajar con la grande,
armo un ovillo más pequeño y tal, ¿ok? Ustedes preguntarán de qué tamaño los ovillos y yo les digo, van a tener que arriesgar. Fíjense el tamaño de mi mano, el tamaño de los ovillos. Posiblemente este sea un ovillo como demasiado grande. Yo igual empleo todo esto después para hacer flores o lo que sea. Más bien que usen ovillos un poquito más pequeños, siempre se puede agregar, ¿bien? Porque si no, después lo que sobra se va a tener que usar en pequeñas partes, ya sea para amigurumis, uniendo los tramos, las hebras por dentro. Así que, bien, más vale que hagan eventualmente un ovillo más pequeño y unir un tramo más y no que les esté sobrando mucho, ¿bien? También ya hice un pequeño ovillo para esta parte blanca de la nube, porque vamos a tener en simultáneo la parte de acá de la cabeza y trabajando en blanco, con blanco, y esta parte de la nube trabajando con blanco. Lo que sobre de blanco se va a emplear después para esta parte de esta nube aquí grande arriba. Bien, así que bueno, vamos a continuar. Terminamos con la hilera 23 y ahora vamos a hacer la hilera 24. Déjenme revisar que en la hilera 23, sí, yo ya había hecho cadeneta al aire, así que la desarmé, ahora la vuelvo a hacer cadeneta al aire y giro la labor. Acá tuve que cortar el hilo para organizar el tema de hacer ovillitos y eso, por eso es que ya no tengo el ovillo grande, pero ahora voy a seguir con él. Bien, en la hilera 24 esto está muy precioso, muy lindo, pero es la parte trasera de la labor. Estamos trabajando en la hilera par, bien, 24. Vamos a tener que hacer 5, 10, 12 puntos de color celeste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pero el 12 no lo cerramos con celeste porque ahora vamos a seguir trabajando con la cabeza del conejo. Como esta es la parte trasera de la labor, traemos nuestra hebra para acá, para atrás. Bien, y cerramos con color blanco. Ajustamos el celeste y con blanco tenemos 5, 10, 15, 17 y 3, 20. 20 puntos blancos. Y 20. Pero el 20 no lo cerramos con blanco porque vamos a tener que tejer en celeste. Entonces el blanco lo pasamos para atrás. Este es el momento en que nos vamos a unir de vuelta con un nuevo ovillo celeste. Cerramos con celeste, ajustamos blanco y celeste y son 12 puntos en color celeste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cadeneta al aire, giramos la labor y reacomodamos nuestros hilos. Bien, hemos tejido la hilera 24. Ahora en la hilera 25 tenemos exactamente lo mismo que la anterior. Entonces vamos a tejer
12 puntos en celeste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pero la 12 no la cerramos con celeste, tenemos que cambiar a blanco. Así que cerramos con blanco, ajustamos el celeste y tejemos 20 puntos con blanco. Y 20. Pero el 20 no lo cerramos con blanco, sino que tenemos que cerrar con celeste, porque vamos a seguir trabajando con cielo. Ajustamos el blanco y ahora son 12 puntos celestes. 1, 2, voy a ver hasta dónde me da con este hilito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cadeneta al aire y giramos la labor. Y reacomodamos nuestros ovillos. Bien, hemos terminado con la hilera número 25. La hilera número 26 es exactamente igual a la que acabamos de tejer. Así que son 12 puntos celestes. Así que es 1. Acá yo ya me voy a unir con un nuevo ovillito celeste porque me está quedando muy cortito. Bien. Esta es la parte trasera de la labor, por lo tanto las hebras las traemos hacia atrás. Dos, tres, déjenme ajustar esto un poco más, ahí está, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11 y 12, pero no cerramos con el 12, no cerramos el 12 con celeste. Bien, yo lo que hice es que me voy a traer un tarrito de estos pequeños hacia el lado mío de acá atrás, a ver si con eso logro que no se me entreveren tanto los ovillitos, porque ahora ya vamos a empezar a trabajar con ovillos chicos. Bien, entonces traigo esto para acá atrás, cierro con blanco, ajusto el celeste, tejo 20 puntos blancos, 1 y 20, pero el número 20 no lo cierro con blanco, lo traigo para acá atrás. Lo cierro con celeste, ajusto el blanco y con celeste tejo 12 hasta el final de la hilera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cadeneta al aire y giramos la labor. Y reacomodamos nuestros hilos. Me voy a buscar un tarrito un poco más bajito porque esto no me es cómodo.
Voy a ver este más bajito. Ah, creo que sí. Muy bien. Hemos terminado con la hilera 26. En la hilera 27 vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la hilera anterior. Así que son 12 puntos. 12 puntos en color celeste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pero el 12 no lo cerramos con celeste, lo dejamos acá del lado de atrás, cerramos con blanco, ajustamos el celeste y tejemos 20 puntos blancos. 1 y 20, pero el 20 no lo cerramos con blanco, sino que lo cerramos con celeste, ajustamos el blanco y tejemos 12 puntos celestes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, déjenme ajustar un poquito de atrás, y 12. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor y reacomodamos nuestros hilos. Bien, terminamos la ronda 27. Ahora en la ronda 28 tenemos exactamente lo mismo que la anterior. Entonces tenemos 12 puntos celestes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pero el 12 no lo cerramos con celeste, estamos trabajando en la parte trasera de la labor, traemos nuestro ovillo hacia atrás, hacia nosotros. Cerramos con blanco, ajustamos el celeste y tejemos 20 puntos con blanco. Y 20, pero el 20 no lo cerramos con blanco, lo traemos para atrás. Cerramos con celeste, ajustamos el blanco y tejemos 12 puntos celestes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cadeneta al aire, giramos la labor, reacomodamos nuestros hilos . Hemos terminado con la hilera 28. Bien, en la hilera 29 ya tenemos una pequeña modificación. Tenemos 5 y 8, 13 puntos de color celeste. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y una 13. Pero el 13 no lo cerramos con celeste, lo cerramos con blanco. Ajustamos el celeste. Y ahora con blanco, si antes eran 20, ahora tienen que ser 18. A ver, 5, 10, 15, 16, 18. 18 blancos. 1 y 18. Pero el 18 no lo cerramos con blanco, sino que lo cerramos con celeste. Ajustamos el blanco. Y tenemos que tejer, ¿cuántos dijimos? 5... 13 celestes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Cadeneta al aire, giramos la labor y reacomodamos nuestros ovillos. Bien, terminamos la hilera 29. La hilera 30 es como la que acabamos de hacer ahora. Así que son 13 puntos en celeste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Pero el 13 no lo cerramos con celeste, estamos trabajando en hilera par. Esta es la parte trasera de la labor, por lo tanto traemos nuestro ovillo para atrás, hacia nosotros. Cerramos con blanco, ajustamos el celeste y tejemos ahora 18 puntos con blanco. 1 y 18. Pero el 18 no lo cerramos con blanco, lo traemos para atrás, hacia nosotros. Cerramos con celeste, ajustamos el blanco y tejemos con celeste hasta el final de la hilera, que son 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Cadeneta al aire, giramos la labor, acomodamos nuestros ovillos. Hemos terminado con la hilera número 30. En la hilera 31 vamos a hacer exactamente lo mismo. O sea, 13 celestes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pero el 13 no lo cerramos con celeste,
lo cerramos con blanco, ajustamos el celeste, 18 blancos, 1, 18, pero no cerramos el 18 con blanco, lo cerramos con celeste, ajustamos el blanco y tejemos 13 con celeste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Cadeneta al aire, giramos la labor, reacomodamos nuestros ovillos. Hemos terminado con la hilera 31. Bien, en la hilera 32 ya vamos a empezar a incorporar las franjas de colores del globo. Bien, vamos a empezar con rosado oscuro y en este sector con rosado claro. Así que ya tienen que tener listos los ovillos de colores, de los colores rosados. 3 de rosado oscuro y 3 de rosado claro. Bien, entonces ahora me voy a traer mi ovillo de rosado oscuro y de rosado claro. Y ahora vamos a ver. Bien, ahora en la hilera 32 tenemos 5, 10, 12 puntos celestes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y 12, pero el número 12 no lo cerramos con celeste porque vamos a cambiar a rosa oscuro. Estamos trabajando en la parte trasera de la labor, traemos nuestro ovillo para atrás. Acá vamos a incorporar el rosado oscuro, siempre dejando colitas de 10-12 centímetros. Cerramos con rosado oscuro, ajustamos celeste y rosado oscuro. Tenemos que tejer 2 puntos con rosado oscuro, 1 y 2, pero el segundo no lo cerramos con rosado oscuro, lo traemos para atrás, cerramos con blanco y ajustamos el rosado oscuro. Ahora con blanco tejemos 5, 10, 15, 16 puntos blancos y 16. Pero el 16 no lo cerramos con blanco, el blanco lo traemos para atrás, tenemos que unirnos con el rosado claro. Cerramos con rosado claro, ajustamos el blanco, tejemos 2 puntos en rosado claro, 1, 2, pero el segundo, déjenme ajustar esto un poquito más. El segundo no lo cerramos con rosado claro, el rosado claro lo traemos para atrás, cerramos con celeste, ajustamos el rosado claro, el celeste, y con celeste tejemos 5, 9, 12. 12, a ver un momento. 12 celestes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 y 12. Cadeneta al aire y giramos la labor. Y ahora vamos a reacomodar nuestros ovillos en el orden en que vamos a encontrar, en el que necesitamos las hebras para seguir tejiendo. Bien. Hemos terminado la hilera 32.